Los secretos ocultos de Oya, la deidad del cambio y la tormenta. En el corazón de la religión Yoruba, reside una deidad poderosa e inigualable, Oya Orisa. Su nombre significa la que abre los caminos, y su esencia se manifiesta en la fuerza del viento, el rugido de las tormentas y la transformación constante de la vida. Más allá de ser la diosa del viento y las centellas, Oya es venerada como guardiana de la fertilidad, la muerte y el renacimiento. Su energía arrolladora representa la justicia, la protección y la capacidad de enfrentar los desafíos con valentía. Para saludarla, se pronuncia su rezo, Oya Jansan oriría fefe a Yagbaiku, rindiendo homenaje a su poder y sabiduría. Sus hijos e hijas, conocidos por su fuerza e independencia, encuentran en ella una guía y fuente de inspiración. Oya ocupa un lugar fundamental en la religión Yoruba. Se la sincretiza con la Virgen de la Candelaria o la Virgen del Carmen, y su día de celebración es el 2 de febrero. En la Santería, se le rinde culto con rituales, cantos y bailes vibrantes, implorando su protección y bendiciones. Su imagen se caracteriza por la fuerza y la majestuosidad. Se la representa con ropas coloridas, joyas que simbolizan los elementos y su inseparable Iruque, una cola de caballo con la que controla a los espíritus. El número 9 la identifica, al igual que el color marrón o carmelita, y el material que la representa es el cobre. La figura de Oyá se encuentra presente en diversas formas en la cultura yoruba: arte, esculturas, pinturas, textiles que capturan su energía y esencia. Música, cantos y ritmos yoruba que invocan su poder y sabiduría. Danza, bailes ceremoniales en su honor que expresan su fuerza y vitalidad. Diosa de la fertilidad y la muerte. ya no solo es la diosa del viento y las tormentas, sino también de la fertilidad y la muerte. Se le invoca para la abundancia en los cultivos y se la considera una guía en el proceso de muerte y renacimiento, simbolizando la transformación y el ciclo eterno de la vida. Las historias sobre Oya están llenas de magia y sabiduría. Se narran sus batallas. Sus relaciones con otras deidades y su papel como guardiana del inframundo y los cementerios. Su legado continúa inspirando a través de las generaciones. La figura de Oya ha traspasado las fronteras de la religión Yoruba y se encuentra presente en la cultura popular. cómics, En los cómics de Marvel se la representa como la diosa Storm, llevando su poder a nuevas audiencias. Religiones, se la compara con la diosa Kali de la mitología hindú, resaltando su fuerza y ferocidad. Devoción en la actualidad. La devoción a Oya sigue siendo relevante en la actualidad. Se le rinde culto en diversos países del mundo y se la considera una fuente de protección, guía espiritual y sabiduría ancestral. Oya Orisa es una deidad poderosa y fascinante que representa la fuerza de la naturaleza, la transformación y el cambio. Su legado continúa inspirando a personas de todo el mundo, recordándonos el poder de la fe, la valentía y la conexión con la Madre Tierra. Esperamos que este viaje a través de la esencia, los secretos y la devoción a Oya Orisa haya sido enriquecedor. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre la religión Yoruba y visita nuestra página web para más información. Hasta la próxima.